tenemos como para terminar de arreglar la casa. Y un ayudar. Porque pasábamos harto frío. Harto frío la noche. Quería invitar a los jóvenes que estudian y que tienen posibilidades de ayudar a los que más necesitan, que lo hagan, porque igual hace falta. Muy buena y calentita. Ya no hay humedad en las camas, en la ropa, en todo lo que tocábamos, amanecía mojado en la mañana por la humedad. Pero para mí, yo qué puedo decir, más que dar las gracias, decirles que es una experiencia bonita, a lo mejor para ellos conocer otra realidad que a lo mejor no conocen, que es algo bonito. Qué bonito que lo vivan, a lo mejor, no sé. Que ayuda muchísimo, porque yo pienso que ellos no imaginan lo que para nosotros significa en realidad. Que ellos lo hacen igual por motivación, no sé, por tener sus motivos, pero para uno es espectacular la ayuda que ellos dan. Me sentía nerviosa porque no sabía la situación, cómo era de ellos, cómo atenderlo, no sé. Encontré que como por primera vez estaba en un almuerzo con familia, que acá no se vive mucho rato, porque ellos dejan todo por nosotros. Están en una semana de vacaciones que ellos podrían estar viviendo la vida con su familia y sin embargo están con nosotros. Que ellos, como niños que son, como le dijera, de otro nivel como uno, son muy buenos para trabajar y son muy amigables y caballeros y son muy atentos. No los conocemos, sino más de pasadita.